Nosotros somos cuatro, Alejandro, mi esposo, Guadalupe y Nicolás, nuestros hijos. Y sí, todos trabajamos un poquito en Sucal. Mi marido es contador público, trabaja en su profesión, pero es el encargado de cortar el pasto también, que no es poco trabajo. Y los chicos también, los chicos ayudan bastante. Sí, hay trabajos en macramé que los hace Guadalupe, Nicolás le ayuda a su papá en el tema del jardín y demás. Esto es un trabajo de familia. Nosotros elegimos esta vida distinta. Muchos nos entienden, otros no tanto, pero bueno, es la elección. Tengo un chico de 17 años que va a la escuela técnica, pero sí, él dice que sí, que él trabaja todo el verano y él dice que a él le gusta. Tengo esa esperanza, tengo una hija que va a la Facultad de Ingeniería Agrónoma y bueno, vamos a ver, ya va a tercer año y vamos a ver, porque yo le digo, no es lo mismo estudiar para hacer esto, que hacerlo sin haber estudiado, porque esta es una escuela también, ¿no? Es muy lindo en verano, a la hora de la leche, ir y cosechar unas frambuesas para hacer licuados de frambuesa. Tenemos muchos frutales, hacemos dulces, licores, damos alojamiento al turismo, así que también les preparamos un rico desayuno con pan de campo, tortas, los dulces que elaboramos. Es una vida distinta, una lección de vida. Mi esposo y yo nos conocimos en la mina, el Águila, él trabajaba, era minero. A él no le gustaba ese trabajo, ¿no? Él decía que él no le gustaba ser, o sea, peón. Y si no te gusta, ¿qué haces acá? Ha sido una idea, una pregunta directa. Si no te gusta, ¿qué haces acá? Yo creo que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo no conocía a Maimará, ¿no? Yo le digo, a mí me gustaría hacer lo que a mí me gusta, no hacer lo que a mí no me gusta. Y a él no le gustaba ser peón, que alguien le diga, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés... Y nos vinimos los dos, decidimos casarnos y acá estamos. Nosotros somos de Mar del Plata, pero a partir del año 94 empezamos a viajar. Mi esposo trabajaba en una empresa privada, en un banco. Y bueno, a partir de ese año empezamos a viajar, siempre trasladados. Cada 3 años nos daban un destino diferente. Cada 3 años había que empezar de cero. Y cuando uno tiene hijos y esos hijos empiezan a crecer y la adolescencia se acerca, te planteas otras cosas. Siempre quisimos venir a la Patagonia. Teníamos la oportunidad de volver a Mar del Plata, pero era otra la vida que buscábamos. Y así se dio. Por suerte se dio. Cuando decidimos casarnos, él me dice, a mí me gustaría trabajar en la quinta, porque yo siempre trabajaba en la quinta. Comenzó de peón. Y bueno, acá estamos. Arrendamos todavía, pero podemos decir que podemos vivir de la tierra. Llevó tiempo, siempre hablándolo en familia. Nosotros sabíamos que en el banco no íbamos a terminar. Fue una experiencia muy linda porque uno gana el conocimiento, ganas amigos, familia elegida, conoces el país, pero bueno, nuestro destino era otro. Era Sucal, por ejemplo. Fue un cambio a nivel trabajo, fue duro porque estar en esa época al frente de una sucursal bancaria fue duro, pero había que cambiar. Hoy por ahí decimos, bueno, las vacaciones llegarán en otro momento. Es un ciclo completo. La vida y
la tierra y nuestra vida es nuestro complemento, diría yo. ¿Por qué? Porque yo doy de comer a mis hijos, educo a mis hijos, tengo hijos en la facultad inclusive, gracias a la tierra que me permite dar de comer y poder vivir de la tierra. Yo creo que somos parte, tanto el hombre de la tierra y la tierra del... O sea, somos un complemento. Uno gana otras cosas. La tranquilidad de dejar el auto con las llaves puestas a la noche, de que los chicos salgan caminando al pueblo. Y vos sabés que acá todavía podés hacer esas cosas. No tenés que andar cuidándote. Entonces, uno busca el equilibrio, que es lo mejor para la familia. Aquello, de andar corriendo todo el tiempo, o los valores que uno se le puede dar a los hijos. Todo muy lindo, el desarrollo, la playa. Uno como marplatense lo extraña. Pero si hoy me decís, ¿te quedás con el mar o con la montaña? No lo dudo, me quedo con la montaña. Yo la paz que hay acá, no la encuentro en otro lado, hoy por hoy. Tal vez el día de mañana, cuando mis hijos se vayan a estudiar a otro lado, las cosas sean distintas. Tal vez cuando uno sea más viejito y este lugar signifique mucho más trabajo para uno, también. Pero es todo, para nosotros es todo. Y la tierra es la vida nuestra, porque nosotros vivimos para la tierra y la tierra nos da para vivir. La tierra sola no sería nada, nosotros somos un complemento, tanto la tierra como nosotros. A mí me gusta mucho estar sola, me gusta. Y estoy con una planta y, por ejemplo, el cantero ese no está como uno quisiera, pero están los tulipanes ya preparándose para el año que viene, entonces no los podemos sacar todavía. Y ya estoy programando las plantas que tengo que traer, que están en invernáculo, para ese cantero. Ver cómo las voy a acomodar, cómo las voy a diseñar, qué color van a tener. Y así son los días. En verano se trabaja muchísimo, muchísimo. No nos dan las horas del día. Uno llega a la noche muy cansado, pero contento. Yo creo que... el querer la tierra es querernos a nosotros mismos y querer a nuestro futuro. Porque, por ejemplo, cuando comemos una galleta, siempre reniego yo que le tiramos en cualquier lado al papel. Y digo, tanto plástico se hace en base a una producción también, ¿no? Porque el que vende los plásticos también vive de eso. Y me pregunto yo, ¿dónde vamos tanto plástico que tiramos? Yo veo por acá pasa el camión de basura y repleto de plásticos, y por ahí me da lástima porque eso nos contamina a nosotros mismos y contamina la tierra, contamina la atmósfera. ¿Qué haremos con tanta contaminación? Nosotros recibimos mucha gente del extranjero. Si bien no tenemos cabañas, tenemos alojamiento. Entonces el mochilero que viene de afuera, el que viene a recorrer la Patagonia, busca eso. Personalmente siempre he pensado en cuidar la tierra. Por ejemplo, yo en la casa yo no tiro la comida. He criado, también tengo criadero de chanchos, porque para todo lo que sale, los yuyos que salen de acá, yo no los quemo. Yo les doy a los chanchos. Sé lo que les doy. Y si queda comida, se la doy a los chanchos o a los perros. O sea, trato de hacer el ecosistema que aprendemos en la escuela primaria en la casa. ¿Para qué? Para que mis hijos aprendan a valorar lo que tienen. Porque me pongo a pensar, es tan linda la vida, pero si la arruinamos como seguimos arruinándola, no sé a dónde llegaremos.
en parte lo que muchos quisieran hacer. Y a veces no se atreven. Empecemos por casa. Tratemos de hacer feliz a nuestro, ser felices a nuestro alrededor y cosa que cada hogar sea también feliz, ¿no? A pesar de que no todos tratamos de hacer eso, ¿no?